Una camioneta de protección civil y bomberos de Guadalajara se impactó en contra de una motocicleta en los cruces de Zacatecas y Occidental en la colonia Albatán de Zapopan. Al filo de las 10 de la noche de este domingo, testigos de guardia nocturna nos informaron de una unidad de rescate urbano que arrolló a una moto. Los mismos refirieron que había pasado más de una hora del percance y no habían acudido al sitio ni policías ni unidades médicas. Vecinos en el lugar refirieron que el elemento bomberil iba persiguiendo al conductor de la moto antes de impactarlo. También señalaron que el elemento intentó darse la huida y fueron los mismos vecinos quienes impidieron que el rescatista se escapara. Extraoficialmente, se nos informó que la persecución inició cuando el conductor de la moto se estrelló en contra de la unidad de rescate sobre Avenida Federalismo, lo que ocasionó la cacería contra el motociclista durante varias cuadras. Y fue hasta el llegar a los cruces mencionados que la unidad de bomberos le dio alcance y lo impactó en la parte trasera, arrojándolo al asfalto. Un vecino de la cuadra nos proporcionó un video de las cámaras de seguridad de su casa, en donde se alcanza a apreciar el momento del impacto. El punto fue resguardado por elementos de diversas corporaciones como Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, Policía Vial y Policías Municipales de Zapopan. Las aseguradoras acudieron al sitio para deslindar responsabilidades. Reportó para Guardia Nocturna, Carlos Soto. Guardia Nocturna.